Bienvenidos a todos. Mi nombre es Pachas y soy el responsable de alianzas y negocios para América Latina y el Caribe en Linux Professional Institute. Gracias a acompañarnos hoy en el seminario web de nuestro socio, Sujek, de Colombia, quien nos compartirá su experiencia sobre conocimientos necesarios para administrar distribuciones GNU Linux de seguridad. Este seminario web se está grabando. La grabación, las diapositivas de presentación y los detalles de contacto se enviarán en un correo electrónico en los siguientes días. Linux Professional Institute es el estándar de certificación global y es la organización que apoya a profesionales que usan y trabajan con Linux y Open Source. Con más de 175 mil certificados, es el primer y más grande organismo proveedor neutral de certificación de Linux y Open Source. LPI cuenta con profesionales certificados en más de 180 países, ofrece exámenes en varios idiomas y tiene cientos de socios de capacitación. Durante el seminario web, no dude en escribir cualquier pregunta que tenga en el chat. Realizaremos un seguimiento y facilitaremos las preguntas y respuestas durante el seminario web. El seminario web de hoy estará dirigido por nuestro socio, Sujek, y su experto en temas de Linux y Open Source, Fran Sanabria, quien desde hace años se encuentra trabajando en migraciones de plataformas Microsoft como SharePoint, directorio activo, File Server a plataformas libres y Open Source en más de 20 empresas. Ha hecho migraciones de soluciones de seguridad de frontera como SonicWall, ASA y Fortinet a soluciones Open Source como NGM, PFE Sense y GNU Linux puro. Ha realizado también hardening y performance a soluciones Linux implementadas en el sector gobierno. Franz, por favor, adelante. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias a todos. Bienvenidos nuevamente. Buenos días acá en Colombia. Buenas tardes, creo que no era en España. Bueno, efectivamente, gracias por la introducción. Ahí está un pequeño resumen de mis conocimientos. Así que, pues, sabemos que el tiempo es corto y es oro, como quien dice. Así que, bueno, vamos a empezar. Realmente, la idea de tener los conocimientos necesarios para administrar distribuciones GNU Linux, muchas personas piensan, muchos profesionales en los cuales he tenido contacto, piensan que porque sabemos administrar servidores GNU Linux, vamos a saber administrar a cabalidad sistemas de. Ok, dame un segundo. Pantalla completa, listo. Dame un segundo, coloco acá a pantalla completa. Un minuto y okay. Perfecto. El conocimiento básico para administrar distribuciones GNU Linux, sí, efectivamente, como les venía mencionando, no, esto debemos de tener básicas o bases de Linux como tal, pero adicional a eso tenemos que reforzarlos con otros temas, que es lo que vamos a ver acá. ¿Listo? Bueno, primero que todo, un excelente profesional no solamente tiene bases prácticas, sino también debe tener unas muy buenas bases teóricas. ¿Vale? Nosotros no sabemos o no podemos realmente conducir un automóvil sin saber cómo funciona su estructura para girar, ¿cierto? Para dar una vuelta, cómo que tengo que manejar el volante pues, para que las llantas giren adecuadamente y no porque giren por arte de magia, como algunos creen. ¿Cierto? ¿Qué sucede? Esos conocimientos teóricos que nosotros debemos tener, esas bases teóricas, nos van a permitir dar verdaderas soluciones a nuestros clientes, nos van a permitir identificar adecuadamente un problema en los tiempos que tenemos definidos. Porque si nos ponemos a practicar y solamente practicar y practicar y practicar y practicar, después que se nos presente un problema que nunca se nos ha presentado, pues obviamente, ¿qué va a pasar? No vamos a solucionar los tiempos
que nosotros tenemos acordados. Entonces, aquí es un tema muy importante que la seguridad, en todos los aspectos de la seguridad informática, está directamente relacionado con las redes. Muchos de ustedes conocerán esa certificación. No significa que estén certificados, no necesariamente tienen que estar certificados pues, para tener un enfoque en seguridad informática en Linux, sino que deben tener los conocimientos, ¿vale? Los cimientos. Si tú tienes unos buenos cimientos de teoría, el modelo OSI que pasa en la capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, capa 5, capa 6, capa 7, hasta la capa 8, que pronto ya sabrán cuál es la capa 8. Si ustedes tienen qué pasa en cada una de esas capas, cómo están estructuradas cada una de esas capas, podemos identificar en qué momento se está presentando el error o el problema. Y no nos vamos a enfrascar y no vamos a estar en, capacidad de decirle al que realmente tiene el problema, mire, usted tiene el problema por esto, esto y esto. Porque normalmente nosotros, cuando estamos en un tema de entornos de producción, el proveedor siempre, tenga en cuenta eso, siempre le va a echar la culpa al otro, siempre. Y nosotros, como ese otro, debemos de estar en capacidad de decirle, mire, el problema se está presentando en tal lado por esto, 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 esto y esto y esto. Por favor, solucionalo de su lado. Ya se nos ha presentado, por mi parte se me presenta constantemente que dicen que es problema suyo, es error suyo, el proxy está realizando una conversión inadecuada del certificado, entonces nos echan la culpa a nosotros, entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? Validar durante todas esas capas del modelo OSI, saber cómo se transfieren los paquetes, saber qué significa en cada una de esas capas, qué significa cada mensaje, para decirle, mira, efectivamente con las pruebas que nosotros tenemos, esto y esto y esto, eso es problema de usted. Después de que nosotros hacemos ese escalamiento, ¿qué pasa? Pues obviamente la otra persona, la otra empresa, ya no tiene cómo refutar porque nosotros le estamos entregando toda la información técnica y ya sería esto, delegar el problema a quien realmente lo debe solucionar. Eso nosotros debemos ser unos profesionales íntegros y es por eso que la importancia de que nosotros como profesionales debemos de tener unas bases teóricas para poder entender ese tráfico, antes que todo. Entonces, ¿y cómo hacemos ese análisis de tráfico? Realmente, ese análisis de tráfico, como lo menciono, siempre es tráfico, 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 siempre analizamos tráfico. Nosotros estamos en constante análisis de tráfico, rutas, estamos validando qué está pasando con un paquete y cómo lo hacemos. Existen diferentes herramientas, entre las cuales encontramos a Wireshark, muchos habrán escuchado esta solución, es también open source, lo mismo que TCP/DOM, que nos va a permitir analizar todas esas capas del modelo OSI, desde capa 1, que son problemas de pronto de comunicación, malformación de paquetes generados por fluctuación eléctrica, entonces uno puede llegar a analizar, decir, no se está entregando tal paquete porque hubo un problema eléctrico en tal puerto, ¿cierto? Porque se evidencia, realmente eso se puede evidenciar en daños de los paquetes. Y entonces Wireshark tiene unas interfaces gráficas en las cuales nos permite identificar qué paquetes están dañados. Entonces nosotros identificamos ese paquete dañado y vamos siguiendo, hacer un follow stream, siguiendo el paquete, qué es lo que le está pasando a ese paquete. Entonces por eso nosotros mantenemos casi que analizando el tráfico constantemente. ¿Vale? Bueno. Esto, lo que les acabo de mencionar, es las bases. Hasta el momento son simplemente las bases de red. Debemos de saber red. Hay mucho contenido en Internet, nuevamente lo menciono, hay mucho contenido en Internet, es más, dentro de los cursos de LPIC, dentro, y entre los primeros temas que se tocan, son temas relacionados con redes también. Ahí tenemos unos pequeños temas de redes, cómo configurar una red, cómo identificar un paquete, etcétera, en algunas de las certificaciones de LPIC. ¿Cierto? Bueno, entonces, ahora sí nos vamos nosotros con el entorno Linux. Y aquí, en este entorno de Linux, nosotros como tal, debemos ya de tener también las bases. Tenemos la certificación de GNU Linux de LPIC, LPIC 1, ¿cierto? Que es la principal, lo que es LPIC Essentials y LPIC 1 son las dos principales, las dos bases que vamos a tener nosotros. Vamos a encontrar mucho contenido en línea
entre el contenido que también publica el EPIC y el contenido que publican muchas organizaciones como IBM. Nosotros también tenemos en nuestro canal de YouTube unos cursos de GNU Linux completamente gratis. Es más, estamos sacando un curso gratuito del EPIC Essentials, pues para que te pases por allí en el canal de YouTube. Y esas bases que nosotros vamos a tener de gestión de sistemas GNU Linux es lo primordial para empezar a administrar distribuciones de seguridad informática de GNU Linux, ¿vale? ¿Qué temas vamos a manejar allí? Vamos a manejar unos temas, por ejemplo, Syslog, RSyslog, Journal CTL, que son las tres herramientas que vamos a para poder analizar los logs. Y normalmente lo que nosotros hacemos es colocar casi que todo en debug. Obviamente ustedes imaginarán la cantidad de información que se tiene. Entonces a veces uno mantiene es depurando cuando es un solo servidor, un servidor standalone, o si tenemos un servidor de análisis de logs, como por ejemplo Alien Vault, que es una distribución GNU Linux que hace poco también fue comprada, creo que por IBM, si no mal recuerdo. Esta Alien Vault recopila todas, va haciendo el análisis, ayudándonos a nosotros, obviamente, a hacer unos análisis más rápidos y entregar resultados un poco más rápidos, que uno irá directamente a un log y empezar a analizarlo, ¿no? Entonces, estas herramientas como Alien Vault nos va a permitir analizar esos logs. Importante, y esto de pronto para que lo tengan en nota, hay grandes amigos en todos los sistemas informáticos y en especial en GNU Linux. ¿Cuáles son esos grandes amigos de nosotros? Primero, las páginas manuales. Todo comando de GNU Linux tiene páginas manuales, páginas info o ayudas. Todos, absolutamente todos. ¿Vale? Y los logs. El log de GNU Linux es muy específico. El log de GNU Linux es muy al grano. Te dice exactamente dónde se está presentando el problema. ¿Cierto? Y ya obviamente tú tienes que ingresar a esa parte de ese problema y analizar por qué se está generando ese problema directamente en el paquete o en el servicio, ¿no? Entonces, esos son los grandes amigos. Después de que nosotros tenemos conocimientos en el manejo de Linux por consola, realmente por mi parte no soy muy amigo a la interfaz gráfica porque me genera ruido, me genera carga en el servidor. Entonces, debemos de saber Linux. Voy a parar un momento la presentación, un segundo. Mientras tanto, si quieren, ¿tienen alguna pregunta o algo? No, Fran, por el momento no hay preguntas. Igual a todas las personas que están escuchando la charla, decirles que este seminario se encuentra siendo grabado y que luego estará disponible en nuestros canales de YouTube. Se está transmitiendo en vivo en nuestras plataformas de Facebook y YouTube en línea. Si hay alguna consulta o pregunta, pueden hacerlo ya sea por el Zoom, donde estamos trabajando el seminario web directamente, o a través de Facebook o a través de YouTube. Por favor, Frank, continúa. Ok, gracias. Bueno, ya se me nota nuevamente la pantalla, ¿cierto? Sí, se ve. Ok, excelente. Bueno, entonces, aquí es donde nosotros empezamos en conocimientos de GNU Linux a decir, bueno, ¿qué necesito saber? Ya les mencioné que pues obviamente necesitamos saber manejar GNU Linux. Todo dispositivo, absolutamente todo dispositivo de hoy en día, se compone por exactamente o casi por lo mismo. Un dispositivo móvil que tiene procesador, memoria RAM, ¿cierto? Una nevera, un dispositivo IoT, pasa exactamente lo mismo. Tiene un pequeño procesador, tiene una pequeña unidad de memoria RAM, tiene una pequeña unidad de almacenamiento ROM, pero se estipula exactamente lo mismo. La estructura es la misma, en pocas palabras. Entonces, eso mismo nosotros debemos de saberlo. Entonces, aquí es donde también viene la importancia de estar de pronto capacitado y en lo posible certificado. Y porque nos permite saber cómo se comporta un sistema en todos los aspectos, cómo arranca, cómo funciona, porque esos problemas que se nos va a presentar,
directamente en una appliance, llámese como se llama esa appliance, porque va a tener similares con un servidor, solamente que va a tener más interfaces de red. Esa es la gran diferencia, ¿cierto? Entonces, todos estos conocimientos ustedes realmente lo van a aplicar. No se van a quedar allí. Obviamente algunas distribuciones de seguridad tienen sus propios comandos y pues por eso existen esas propias certificaciones de distribuciones de seguridad, ¿cierto? Entonces, todo este conocimiento realmente ustedes lo van a aplicar y no van a entrar, yo digo, y que maneja y que sé que maneja Linux por debajo. Digo, primero estudia Linux, de pronto Linux dispositivo, pero la persona se certifica en el dispositivo, pero no va más allá, ¿cierto? Dice, yo soy certificado en este dispositivo, pero uno dice, bueno, hay un problema en tal parte de la capa 3, valida tal cosa, y se pierde. No sabe. Ya me ha pasado, ¿cierto? Entonces, es importante este objetivo, esta certificación. Aunque sí, efectivamente, es importante que tengas conocimientos, ¿cierto? Con base en esa certificación. Esta certificación está enfocada a nivel de administración de servidores, ¿vale? Por ejemplo, una appliance de seguridad informática como un Endian, como un IPCAP, como un Hyperfire, etcétera, es modular. Una appliance de estos integran esto, pero las agregan, le están agregando más cosas. ¿Por qué? Porque van completamente integrados. Eso es importante tenerlos en cuenta, es importante saberlo, pero ir más allá. No quedarnos solamente con eso, sino que tenemos que ir mucho más allá para entender toda esa cantidad de paqueterías, porque todos esos paquetes que ustedes están viendo acá lo integran las plataformas, appliances o sistemas de seguridad informática de frontera. ¿Listo? Reglas de acceso, todo. Todo esto lo está integrando, pero un poquitico más allá. ¿Listo? Bueno. Vamos a ver un segundo. A ver, creo que... Segundo acá, voy a abrir. Bueno, después de que nos... listas de la comunidad o por empresas. Snort tiene una versión de pago, entonces tú tienes acceso a unas listas de comunitarias y obviamente si tú quieres más listas que han reportado las empresas, tienes que pagar una suscripción. Suricata es la versión open source completamente de Snort. ¿Qué sucede? Con estas soluciones, después de que tenemos instalado, después de que tenemos todo integrado, después de que lo instalamos, estas soluciones nos permiten identificar tráfico malicioso. Normalmente estos equipos, estas soluciones, vamos acá, ¿dónde se me hizo el mouse? Estas dos soluciones, lo que es Snort y Suricata, van en medio de la red. ¿Cómo así? Digamos que acá nosotros tenemos nuestro switch, ¿cierto? Imaginen que es un switch. Acá tenemos nuestro firewall. Algunos firewalls integran esto, integran los IDS e IPS, ¿cierto? Los IPS irían en esta parte. Si el firewall no lo tiene integrado, sino que yo lo quiero integrar por aparte, lo puedo tener acá. Usted no significa que vamos a colocar un equipo en medio que entre dos cables. No, eso no pasa. Normalmente eso es lógico, o sea, uno lo ve así a nivel lógico. Pero a nivel físico, esos IDS, uno los coloca de tal forma que quede, digamos, la red, ¿cierto? Digamos que está la red y el cable normal para firewall. Pero este switch que tenemos acá, ese switch normalmente tiene un port mirroring.
que es ese port mirroring, lo que va a hacer es que va a enviar todo el tráfico, absolutamente todo el tráfico que pasa por él, a un servidor, o a otro switch, o a un IDS, ¿cierto? O a un sistema de logueo, de logs, como un Alien Bowl, con un Open Bus, ¿cierto? Entonces va a llegar, todos los logs van a llegar allí, y él va a encargarse de analizar. Nosotros solamente ingresamos al servidor, ¿sí? Ingresamos al servidor, y vamos a analizar qué es lo que está pasando, si hay buen tráfico, si no hay un tráfico por ahí que nos están intentando atacar y todo eso. Entonces, este Snort es lo que hace eso, ¿cierto? Cuando está integrado directamente al Firewall, cuando yo lo monto directamente al Firewall, es Snort o el Suricata, le podemos colocar reglas más restrictivas. ¿Cómo así? No solamente como de supervisión, sino que también de acción, de forma reactiva. ¿Qué pasa? Que en cualquier momento que detecte un tráfico malicioso proveniente desde Internet, él va a bloquear ese tráfico malicioso, va a bloquear la conexión, va a identificar la conexión, va a decir, ok, acá me están intentando atacar, bloqueemos la conexión. Obviamente no estamos diciendo que al bloquear la conexión vamos a bloquear también de posibles ataques de denegación de servicios, no. ¿Vale? Si una denegación de servicios básica, sí, él va a detectarla y la va a bloquear y ya. Pero cuando es un ataque de negación de servicio distribuido, tenlo por seguro que este equipo, el firewall, va a sufrir y va a tumbarse, se va a caer. Ya me ha pasado que efectivamente me están atacando, me tienen una denegación de servicio distribuida, me bloquean el firewall, me lo tumban, literalmente me lo tumban. Entonces ahí es donde nosotros debemos de empezar a mirar temas de clustering, temas de alta disponibilidad, de hasta llegar al punto de desconectar el patchport o la conexión física de nuestro firewall. ¿Por qué? Porque a veces pasa que dicen, no, es que solamente bajamos la interfaz de red y ya, ya con eso solventamos el problema. No, porque la interfaz de red sigue conectada, que la hayas dado un down a la interfaz, la hayas dado un down, sigue recibiendo paquetes, sigue recibiendo ataques, ¿cierto? A través de UDP. Uno de los enemigos nuestros hoy en día, a nivel de ataques de denegación de servicios, son los paquetes UDP. ¿Por qué? Porque el paquete de UDP al atacante no le genera tanto ruido, ¿cierto? No le necesita tanta carga, pero sí al receptor sí le genera mucha carga realmente. ¿Listo? Entonces, estos paquetes de Snort y Suricata nos va a ayudar a identificar eso. Esto, también hay mucha documentación acerca de esas dos herramientas, como les menciono. Suricata se desprende de Snort, entonces, aunque ya últimamente ha cambiado un poco, si aprendes esto por consola, ojo, es importante que lo aprendas por consola, lo mismo que aprendas la teoría, que aprendas mucho de teoría, cómo funciona, montes sus propios laboratorios. Después viene una inspección también de antivirus. El antivirus, por así decirlo, el antivirus rey a nivel de GNU Linux, sabemos que es CLAMAP. CLAMAP es un antivirus open source soportado por Tailos, que al mismo tiempo Tailos es soportado por Cisco y se alimenta de una gran cantidad de bases de datos a nivel global. ¿Cierto? Es más, creo que en algún momento llegó a integrarse con VirusTotal, que pues los que lo conozcan sabrán que es VirusTotal, es donde se suben las firmas de antivirus, algunas de sus firmas, por así decirlo. Entonces también se alimentaba de eso, ¿cierto? CLAMAP también se puede llegar a alimentar de estos. ¿Qué pasa? CLAMAP no solamente va a inspeccionar, bueno, ya qué pasó acá, ya se bloqueó por este lado, acá en el Suricata y en el Snort ya bloqueó el paquete, pero el paquete que pase, CLAMAP se integra con Squid. ¿Squid qué es? Squid ya es el proxy. Squid ya lo que nos permite decirle al sistema, puede navegar a esta página o no puede navegar a esta página, ya sea HTTPS o ya sea HTTP. ¿Cierto? ¿Qué sucede? El Squid inicialmente va a mejorar un poquitico la velocidad de transferencia de datos internas de la compañía para que no vaya a consultar todo. En internet directamente, pero hemos evidenciado por de la implementación, Squid todavía no está en capacidad de soportar ese protocolo. El protocolo Quid de Google es que hace más rápida la conexión a internet de las páginas web, hace mucho más rápida. Entonces, ya no solamente utiliza TCP como anteriormente, que solamente utilizamos TCP para conectarnos a páginas HTTP, ¿no? Sino que ahora se utiliza de forma paralela tanto TCP como UDP, ¿cierto? Entonces, Squid todavía no está adaptado para eso y se está adaptando realmente. La ventaja del software open source es que se adapta rápido,
¿cierto? Es una de las ventajas. Antes de que saliera IPv6, ya GNU Linux lo soportaba. Entonces, Squid va a cachar la navegación y le va a pasar esos archivos de navegación al CLAMAP. Y el CLAMAP lo que va a hacer es analizar esa navegación, ya sea FTP o ya sea HTTP o ya sea HTTPS. El Squid se lo pasa. Dice, por favor, analíceme este archivo HTML. ¿Tiene virus? No, no tiene virus. Páselo, entrego. Ah, mire, están descargando este archivo. Por favor, valídalo, señor CLAMAP. Si tiene virus, si tiene virus, efectivamente lo borras y no lo dejas pasar y le mandamos un mensaje al usuario. Ah, no, no tiene virus, pasa. ¿Listo? Entonces, esos dos, lo que es CLAMAP y lo que es Squid, van muy, muy de la mano. ¿Listo? ¿Hasta el momento hay alguna pregunta, alguna duda o algo? Hola, Frank. Sí, tenemos algunos comentarios. Hay una persona en Zoom que no veo su nombre. Pregunta, ¿las soluciones IDS y IPS pueden afectar el rendimiento de la red? En caso de que sí, ¿cómo nos recomienda mitigar esto? Gracias. Bueno, sí afecta el rendimiento de la red. Las soluciones de IDS y IPS sí afectan el rendimiento de la red. ¿Por qué? Porque pasa un paso adicional, valga la redundancia. O sea, si nosotros actualmente tenemos en la compañía una conexión directa en el medio, él tiene que procesar eso. Y la conexión se va a demorar por el simple hecho que tiene que procesar más información. Ya no es directo, ya no es un túnel directo. Imagínate que vas por una avenida y en un momento a otro te cruzas con un peaje, ¿cierto? Entonces tienes que disminuir tu velocidad, parar un momento, pagar el peaje y volver a arrancar, volver a coger el hilo. Y así pasa lo mismo con el Snor o un firewall que tiene Snor y todas esas soluciones integradas. Se va a reducir un poco y va a generar mayor carga en la red. Ahí es donde nosotros siempre recomendamos que, pues, obviamente, los switches tengan un buen throughput, tengan una velocidad de transferencia de 1 gigabits por segundo, hacer muy buenas reglas de enrutamiento para disminuir esa carga y disminuir, obviamente, esos temas. Por ejemplo, he visto redes en donde para consultar un servidor interno tienen que irse al firewall 1, después pasar al firewall 2. Y después sí entregarse la información al usuario local. O sea, para un servidor que está en la misma red local, tiene que pasar por dos firewalls y después sí entregárselo al usuario. O sea, entregar la información al usuario. Esto genera retrasos, ¿cierto? Entonces hay que hacer una muy buena configuración, hay que hacer un muy buen análisis de la red, porque si no, efectivamente se nos va a presentar lentitud y pues obviamente los usuarios son los que se van a quejar. ¿Quién va a ser la culpa de tecnología? No Excelente. sé si hay alguna otra duda ¿Tenemos o algo. más? Sí, tenemos más preguntas de Camilo Castro. Pregunta, buen día, ¿qué se puede hacer con las VPNs que existen para los navegadores y dispositivos móviles para evadir el firewall? Bueno, aquí es un tema, sí, es un poco más delicado, por así decirlo, porque pues Snorri y Suricata tiene unas listas que yo le puedo decir bloqueo VPNs conocidas. Pero sabemos que los servidores de VPN están en aumento. Hay muchos servidores de VPN constantemente. Entonces, es probable que nosotros bloqueemos, por ejemplo, en este momento la VPN NordVPN de uno de sus servidores, de 10 de sus servidores a través de Nord o a través del firewall. Pero en un momento a otro, la gente de NordVPN montó otros 100 servidores, ¿cierto? A nivel de Latinoamérica. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues obviamente el Snort todavía no se ha actualizado con esas nuevas IPs, el firewall mío todavía no se ha actualizado con esas IPs, entonces el usuario se va a conectar. Es una actividad constante nosotros de monitoreo. Y aquí es donde no solamente viene esto, sino que también viene nuestro amigo NTAP, ¿cierto? Acá ya empezamos a analizar tráfico y acá empezamos a ver a dónde le están pegando y cómo se llama ese servicio. Entonces, listo, vemos que en NTAP hay una VPN nueva. Dice que NordVPN, porque NetApp sí puede ir a consultar el servidor. Va y consulta al servidor y dice, bueno, ¿usted quién es? Dice, no, yo soy una VPN. Ah, ok. Me lo registra. Entonces me dice a mí, mira, están conectándose a la VPN. Yo voy, miro y lo agrego en las reglas de Snort y o Suricata. Entonces, acá de pronto hay una falencia de muchos usuarios, de muchos administradores de sistemas que dicen, implementemos un firewall y dejemos que funcione solo. No. Eso es como usted colocar una puerta de vidrio y que nadie esté vigilándola. Cualquier momento viene un ataque, rompe y te ingresa.
o de adentro hacia afuera, ¿cierto? Hay que colocar un vigilante, una persona que esté ahí constantemente, por ejemplo, una vez al día, por lo menos, validar lo que está pasando. Si es ningún firewall, absolutamente ningún firewall que puede ser de última tecnología, con esto, con aprendizaje heurístico, con inteligencia artificial, ningún firewall se va a autogestionar 100%, ¿vale? Así que hay que mantener pendiente ese tráfico, ¿vale? Perfecto, gracias. Javier Yauca pregunta, al utilizar muchas herramientas, ¿eso requiere más equipos virtuales o físicos? ¿Y es más y más personas con conocimientos amplios en estas herramientas? Bueno, una buena pregunta. Más adelante te la voy a responder porque sería avanzarme un poco en la charla. Esto sería repetir más adelante lo mismo. Así que más adelante te la respondo, ¿listo? Perfecto, entonces dejamos como pendiente y luego te hago recordarte esta pregunta. Sí. Camilo Castro, haciendo creo una respuesta a lo que acabas de mencionar, menciona, por ejemplo, this phone es demasiado evasiva. ¿Cuál que se me perdió? Se escribe Psiphon, this phone. No, no lo conozco, realmente no lo conozco. Es Ok, una VPN. tenemos preguntas también de parte, sí, de parte de, por Facebook, Osvaldo Quinteros. ¿Con los conocimientos básicos de Linux se puede pasar a estudiar para administrador? Sí, claro, claro, claro que sí. Obviamente todo está en tus necesidades, ¿no? En tu entusiasmo realmente por querer aprender. Perfecto. Diego 11. Dice, no entiendo bien la comunicación con el VPN. ¿Cómo es el tráfico? Bueno, normalmente cuando nosotros estamos analizando un tráfico VPN, el tráfico siempre va a estar cifrado y nosotros no vamos a saber, ¿cierto? Pero siempre va a existir unas direcciones IP a las cuales esas VPN se van a conectar. Y esos servidores de esas VPN a donde nos conectamos tienen unos nombres, ¿cierto? Unos hostname. Porque normalmente, ¿qué hacen las empresas de VPN? Las empresas de VPN colocan es un DNS, ¿cierto? Colocan el DNS y ahí tienen todos sus servidores de VPN mapeados, pues para hacer un balanceo de cargas. Entonces, ¿qué hace uno? O qué hace NetApp, va y consulta, dice a ese servidor DNS, quiénes son ustedes, a dónde le están pegando, cuáles son las IP o servidores que le están pegando, y le entrega una esa información. Mira, están pegándole al servidor vpn1.vpn.com, vpn2.vpn.com. Y como esas VPNs, o esas direcciones IP de esos servidores, no están asociadas en este preciso momento, ni en el SNORD, ni en el Suricata, porque son servidores nuevos. Entonces, ahí es donde uno como administrador tiene que ingresar las reglas de forma manual, actualizar las reglas, crearlas y subirlas al SNORD y a Suricata en las reglas de VPNs, ¿no? Porque nosotros podemos definir grupos de reglas. ¿Qué pasa? Cuando nosotros ingresamos esto, el SNORD en la próxima, en el próximo reinicio, en la próxima recarga del servicio, va a decir, ok, me agregaron estas nuevas reglas, me agregaron esas nuevas IPs de estas VPNs. Ok, entonces una persona se está intentando conectar y ¿qué pasa cuando se intenta conectar? Lo va a bloquear porque está identificando el SNORD y el Suricata que están conectándose a una VPN. ¿Sí? Pero es porque uno le ha alimentado estas nuevas IPs al SNORD. Perfecto. Jint GF dice, o sea, ¿cuál es mejor un appliance o en open source para el caso de denegación de servicios? Para el caso de negación de servicios, un clúster de seguridad, normalmente lo que uno recomienda. Ninguna appliance te va a soportar todo el tráfico, ni la mejor marca del mercado. Excelente. Jumber Alejandro pregunta, ¿qué características debe tener un equipo para hacer detecciones de intrusos en el tráfico de la red en una empresa mediana de 150 usuarios? Si lo vas a montar en un equipo normal, te recomendaría siempre Core i5, procesador Core i5 similar. Con esa cantidad de usuarios, desde 4 GB de RAM en adelante, eso depende de la cantidad de servicios que vayas a tener, ¿no?
Ahora más adelante, cuando hablemos de las distribuciones, voy a mencionar ese aspecto, pues, porque si solamente tenemos un proxy con Squid, tengo por seguro que no necesariamente mucha RAM, pero si tenemos CloudMap, Suricata, NetApp, OpenVPN, una cantidad de cosas, pues obviamente el consumo de recursos va a aumentar. Perfecto. Por el momento son las preguntas que hemos tenido en nuestras páginas de redes sociales y a través de Zoom. Por favor, si tienen más preguntas, pueden hacerlo a través de Zoom, de Facebook o YouTube. Por favor, continúa, Franca. Ok, excelente. Ya, un segundo. Bueno, entonces, la otra solución es que también se integran OpenVPN, ¿cierto? Algunas de las herramientas que hemos de tener conocimiento. ¿Qué pasa? OpenVPN es una VPN, tal cual su nombre lo indica, que se basa en certificados SSL y maneja doble factor de autenticación si así lo deseamos, ¿cierto? Allí nosotros lo que podemos llegar a hacer es generar certificados únicos y exclusivos para cada conexión. A veces tenemos la mala práctica. Tenemos la mala práctica de irnos a configurar un solo certificado para el servidor y un solo certificado para todas las cuentas. Ese certificado puede ser hackeado en algún momento, si no lo mantenemos renovando, ¿cierto? Entonces, ¿qué recomendamos siempre nosotros? Utilizar un certificado robusto para el servidor, ¿cierto? Y varios certificados por cada una de las cuentas que vayamos a crear. OpenVPN nos va a permitir hacer eso. OpenVPN, hoy por hoy, es uno de los mejores sistemas de conexión cifrada y de VPNs profundidad que ya se integre directamente al kernel de Linux. Todavía no sabría decirte cuál es porque se me olvidó el nombre precisamente ahorita. ¿Listo? Bueno, vamos a avanzar acá. Y otras más. Aquí es donde viene ya lo bonito. ¿Por qué digo lo bonito? Lo anterior que estábamos hablando, o lo anterior que estábamos viendo, son herramientas construidas que tienen mucha documentación, tienen una gran comunidad, ¿cierto? Pero ahora, estas herramientas, todo eso que ustedes ven acá, son algunas realmente, ya son directamente del kernel de Linux o ya son directamente de los comandos a aprender de Linux. Realmente uno a veces cuando está haciendo la administración de servidores, cuando está haciendo cursos de certificación de servidores, uno ve muy poco hablar de NFTables, ¿cierto? La suite del protocolo IP. Antes hablábamos de ifconfig, la suite de nettools, ya no hablamos de eso, hablamos de la suite de IP, del comando IP. Acá tenemos iprule, que no es lo mismo que iproute, ya acá cambia un poco. Las ipxfrm, que ya son conversiones de IPs, de IPsec, principalmente cuando tenemos a ver los puertos, las conexiones, las rutas que están generando IPsec, uno a veces las consulta por este lado, ¿cierto? IPTunnel, IPL2TP, etc. Esto es una suite completísima. En las páginas manuales son muy específicos. Le enseñan a ustedes o le enseñan a uno realmente todo lo que puede hacer. Mira, les soy sincero, yo poco utilizo Google. Realmente utilizo Google a veces como para ver ejemplos de uso. Pero lo que más utilizo son las páginas manuales. Las páginas manuales está toda la información que nosotros necesitamos. Listo para poder hacer algo. Entonces, esta suite del protocolo IP, la suite de protocolo IP, qué pena, no, el comando IP, es muy importante que la aprendan. Obviamente nosotros cuando estamos administrando servidores necesitamos IPADR, IPLINK, IPROUTE, las básicas. Es lo que nosotros utilizamos. Pero cuando ya vamos a nivel de redes, ya vamos a enfocarnos en sistemas de redes de GNU Linux, ya esta cantidad de comandos se amplían. Si nosotros aprendemos las de Cisco, esta también la vamos a poder aprender. Las de Cisco son más complicadas que estas, con eso lo digo todo. ¿Listo?
Comando IPsec, pues cuando vamos a tener VPNs con IPsec, también hemos de saberlas manejar. El comando IPsec también es súper sencillo de manejar, no es nada del otro mundo. IPsec es, pues para mí, se me hace súper sencillo de configurar, pero es complicado de ponerse de acuerdo con el PIR, o sea, con el otro firewall. A veces es un poco complejo en esa parte. Y ahí es donde vienen los logs, ¿no? O sea, el modo de debug. Manejo de interfaces. Ya nosotros no manejamos interfaces ETH1, ETH2. Bueno, se siguen manejando para nivel de servidores normales. Son temas muy, muy simples. Pero ya empezamos a ver otros tipos de interfaces. Ya empezamos a ver interfaz bridge, que el firewall ya empieza a convertirse como un switch. Entonces, nosotros todas las interfaces de red las metemos en un solo bridge. Entonces, eso es una VLAN. El otro bridge es otra VLAN, por así decirlo, ¿cierto? Otro switch virtual. Acá ya empezamos a jugar con la switchería virtual para virtualización, etcétera. Entonces, acá también se le pasa lo mismo a los firewall. Yo le puedo decir, estas cinco interfaces van a ser un bridge y van a ser de la VLAN, de la red 192.168.0.1, un ejemplo. Estas otras interfaces van a ser del segundo bridge, van a ser de la VLAN 192.168.2.0, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros empezamos a configurar. Ahí es donde nuestro sistema se empieza a convertir ya en más un dispositivo de capa 3 y capa 4, ¿cierto? Porque ya podemos empezar a analizar un poco más el tráfico con las demás herramientas. Ya empezamos a manejar interfaces túneles, como TUNY TAP, tanto de capa 2 como de capa 3, ¿cierto? Eso por un lado. Y obviamente interfaces adicionales, como las ENP, las de punto a punto, las aclaremos, las interfaces que se unifican como una sola interfaz, ¿cierto? Las interfaces TIM, las interfaces VLAN, y faltan. Realmente acá son muchas interfaces que ingresamos al mundo de redes de GNU/Linux. Netamente vemos que hay muchas interfaces que empezamos a manejar nosotros, hasta las de Docker, las de las instancias Docker, las de los contenedores Docker, también se pueden generar sus propias interfaces. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de empaparnos para qué se utiliza cada interfaz. Yo no puedo utilizar una interfaz TIM para hacer lo que hace una interfaz bridge, porque los encabezados de capa 2 que se manejan son distintos. Entonces, puede presentar problemas. Ahí es donde la importancia es saber la teoría, ¿no? Mira que la importancia es saber la teoría para identificar los problemas, ¿no? Bueno, ya la siguiente presentación, la siguiente diapositiva, ya voy a hablar, creo que bueno, sí, están aburridos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Qué soluciones de firewall recomiendan que incluya todas estas herramientas? Bueno, y aquí es donde vamos efectivamente. Y respondiendo a la pregunta, pero siempre existen quienes están dispuestos a hacernos la vida más fácil, ¿cierto? Así como la comunidad de GNOME y la comunidad de KDE quiere hacernos más fácil la gestión de escritorios, de computadoras de escritorios para usuario final, también hay empresas, usuarios, comunidades que están dispuestas a ayudarnos a mejorar nuestra actividad de gestionar todo eso de lo que hemos hablado, ¿cierto? Porque lo que yo he hablado es importante saber, conocerlos, cómo funcionan y todo eso. Hay distribuciones que efectivamente nos lo ayudan a hacerlo más fácil. Y esas distribuciones son Endian Firewall Community, IPCAP, SmartWall, IPFire, ClearOS, Untable, y pues unas que no son Linux, pero sí son BSD, que pues los comandos son muy similares y las herramientas realmente son las mismas, a pocas palabras, porque también utiliza paquetería GNU, son pfSense y OpenSense. Todas estas incluyen todo eso lo que hemos hablado, administrable a través de una interfaz web y solamente habilitando o deshabilitando un check. ¿Listo? Todas esas que tú ves acá son las que más reconocidas y las que mejor soporte la comunidad tiene. Aunque IPCOP sí se ha quedado un poquitico atrás, es una de las que se ha quedado atrás, lo mismo que SmartWall, pero aún así hay comunidades que están soportando eso. ¿Listo? Ok, tenemos otra de un espectador anónimo. Dice, Frank, ¿qué valor agregado ha traído a tu compañía integrarte al LPI como Silver? Bueno, principalmente nosotros en las capacitaciones que hemos brindado, obviamente tener un respaldo de Linux Professional, LPI, nos ha dado mayor credibilidad a que actuar como independientes,
¿cierto? Entonces ya se tiene un respaldo de una entidad global, internacional, que nos garantiza a nosotros que somos, estamos en capacidad de brindar esas capacitaciones, porque una cosa es que uno como usuario, como, como profesor, esté certificado, ¿cierto? Pero otra es que también esa certificación sea apoyada directamente por la Linux Professional Institute. Mayor credibilidad, en pocas palabras. Perfecto. Humberto Alcázar. ¿Es necesario tener todas esas herramientas? Bueno, no y sí. Esas soluciones que te estoy mostrando acá en este preciso momento, todos esos logos, hablamos de Indian Firewall Community, hablamos de IPCOP y Smotwall y SPPAR, que los cuatro son muy similares. Yo utilizo más Indian Firewall Community porque pues integra casi que todo lo que integran las otras. Ellas todas están integradas, tienen todo eso que hablamos, todo lo tiene integrado y nosotros lo podemos activar en cualquier momento. Pero si nosotros vamos a montar un firewall Linux, netamente Linux, ya debo tener conocimiento de todas esas herramientas y qué es lo que quiero hacer. Yo quiero convertir mi Linux, mi sistema Linux, mi Debian, mi CentOS. Quiero hacerlo solamente un bridge, quiero hacerlo simplemente un router o quiero también manejar temas de firewall. Si yo efectivamente quiero que sea firewall, que sea bridge, que sea router y aparte de eso, que con IPS, quede con balanceo de cargas, quede con una cantidad de cosas adicionales, quede con un proxy, etcétera, pues obviamente tengo que integrarlas todas. Pero ahí es donde vienen esas soluciones que nos facilitan ese tipo de cosas. Porque montar un Endian, simplemente instalarlo con todo, a uno le toma una, máximo una hora. O sea, instalarlo nada más, no parametrizarlo. Instalarlo nos toma una hora. Pero instale todo esto. Instale el OpenVPN, instale el IPsec, instala todo, 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 en un servidor Linux, o sea, nativo Linux, core Linux, tengo por seguro que te va a tomar mínimo, mínimo una semana, porque tienes que integrar todo, porque tienes que integrar el LDAP, tienes que integrar el proxy, tienes que integrar el CLAMAP, y que todos ellos se abren. Entonces, eso es lo complicado, ¿sí? Entonces, a veces uno debe elegir qué es lo que quiere hacer para saber si monta una solución de esa o monta un core Linux para montar ese tipo de cosas. Perfecto. Tenemos preguntas de Facebook también. Está Osvaldo Quinteros. Pregunta, para ingresar a, los, a la administración, ¿puede recordar algún libro, por favor? Bueno, yo tengo un libro, efectivamente, que se llama Administración de Servidores GNU Linux. Es un libro que recopila todas mis experiencias, tal cual Administración de Servidores GNU Linux. Búscalo así, en la página de nosotros, ahí lo puedes encontrar en la parte del blog. Está en proceso de actualización, porque la última actualización fue en el 2018. Está en proceso de actualización con CentOS 8 y CentOS. Lo recomiendo porque lo escribí realmente, pero en el mercado hay otra cantidad de información muy, muy, muy bien recopilada, como por ejemplo la de alcance libre. Creo que es uno de los mejores libros que hay en el mercado, que están es gratuito, muy extenso, un libro realmente muy extenso que pues te va a dar las instrucciones necesarias para administrar un servidor. Está en inglés y en español, el Ubuntu Handbook también es gratuito, y pues obviamente hay otros libros que son de pago, que están enfocados directamente a las certificaciones, ¿cierto? Hay libros que están enfocados a certificaciones, como la LP, como la Linux Foundation, como la de, sí, la Linux Foundation. Por ejemplo, la Linux Foundation de SysAdmin, la de los libros de Linux Foundation Engineer no son tan específicos. Realmente no, eso sí te recomiendo que aprendas todo el temario. Lo mismo con el EPIC, pues los asocian. Donde puedes ya sea comprarlos o verlos en línea, el EPIC tiene unos contenidos gratuitos. Vemos que las de IBM, las developers de IBM, tienen unos libros ahí publicados donde puedes, por resumidas palabras, que todo eso, estos libros, solamente te va a decir cómo hacer hasta cierto punto. Anthony Mendoza, ¿por dónde empezar para que los que están interesados, desde qué distribución, qué conocimiento se requiere para comenzar a saber más? Bueno, seguir la carrera del EPIC realmente, empezar, como lo mencionaba, yo tengo tenemos unos cursos gratuitos en nuestro canal de YouTube, allí lo pueden ver.
de uso de un escritorio Linux, pues para usuario final, ya solamente interfaz gráfica, para que se vayan acostumbrando. Después el curso del EPIC Essentials, donde estamos tratando unos temas muy superficiales de Linux, pues también te invito a que allí lo veas en el canal de YouTube. Y ya después, obviamente, optar por cursos de, enfocados como la de LPIC 1, de Administrator, de Developer, de Security, o sea, ir siguiendo toda esa regla. Después apuntar a otras certificaciones como de pronto las de Red Hat o las de Linux Foundation, porque ya obviamente son enfocadas a sus ramas realmente, pero todo está en el autoaprendizaje, todo está en lo que yo quiera aprender y a dónde quiera llegar. Ninguna certificación a ti te va a convertir en un buen profesional si tú no tienes constante capacitación o constante hambre de conocimiento. Téngalo por seguro que por mi parte, la empresa Nega Flores, que llevo casi, como les mencionaba, más de 10 años en esta parte de Linux, todos los días, absolutamente todos los días estoy haciendo algo nuevo, estoy aprendiendo algo nuevo. ¿Y cómo mantengo reforzando ese conocimiento? Haciendo los cursos, compartiendo con ustedes los cursos y pues obviamente escribiendo libros, haciendo esas charlas, porque mantiene el conocimiento fresco y no mantengo con lo que aprendí en la certificación de hace 8 años, de hace 5 años. Perfecto. Humberto Alcázar, de toda la y recomendada. Bueno, por mi gusto te puedo decir que yo apunto mucho a lo que es el community, ¿cierto? Todo integrado, está IDS, todo el balanceador de cargas, todo eso está integrado y esta es la que más me gusta a mí, pero estas dos de acá abajo, que es PFSense, que pues son distribuciones basadas en BSD, o sea, no son netamente Linux, pero los, como mencionaba, los comandos son muy similares. Lo que es PFSense y OpenSense mantienen actualizándose con mayor regularidad. Endian normalmente saca una actualización cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, ¿sabes? Cada 6 meses, para solucionar unos parches de seguridad en la versión comunitaria o algunos problemas. Pero PFSense y OpenSense se mantienen actualizando de forma diaria. ¿Qué ventajas y desventajas tienen que yo le veo a estas dos? Pasada, nosotros estábamos actualizando unos PFSense a una versión, tocaba que esperar o hacer los parches nosotros mismos o a que esperar que el desarrollador de ese... Listo. Entonces, como les venía mencionando, bueno, aquí ya realmente resumí todo esto. Ahora, ¿qué capacidades debemos de tener nosotros a nivel de equipos para tener todo esto instalado? La primera que debemos tener en cuenta es, obviamente, qué cantidad de usuarios vamos a soportar. ¿Cuántos usuarios vamos a soportar? 20, 50, 100, 200, etcétera. Entonces, primero, qué cantidad de usuarios vamos a soportar. Con de 100 usuarios, de 100 a 200 usuarios, con un procesador de 2 núcleos y 4 GB de RAM solamente para enrutador, con 2 núcleos y 4 GB de RAM, está más que bien. Ojo, acá es muy importante que las interfaces de red sean PCI Express, si es una computadora convencional, no vamos a instalar nuestro firewall. Pero obviamente, si vamos a utilizar un dispositivo, una appliance, un bare bone, como por ejemplo los de Laner, como estos, esos equipos ya vienen, las interfaces de red son a giga y las mismas interfaces de red hacen un descifrado de paquetería. Entonces ya no se lo pasa al procesador, sino que la misma interfaz de red lo hace. Pues allí es donde también nosotros debemos de analizar. No es lo mismo una interfaz de red de un dispositivo de o de firewall, ¿cierto? No es lo mismo una interfaz de red de un dispositivo de firewall y de redes a una interfaz de red de Linux, etcétera. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque compramos en otros en los almacenes. ¿Qué hacen? Le pasan toda la información para que sea procesada por el procesador. O sea, le generamos una mayor carga al procesador. Mucho cuello de botella porque hace mayor procesador. Pero si tenemos una appliance, un barbón dedicado para UTMs, pues obviamente las interfaces de red le descargan la capacidad del procesador y hacen más actividades y hacen sus funciones que... Entonces, si estamos montando en este preciso momento una computadora convencional
para soportar 100 usuarios y virus, 2 núcleos y 4 GB de RAM es más que suficiente. Y se va a comportar muy bien con una interfaz de red de esas que uno compra en los almacenes de cadena. Ya si efectivamente queremos aumentar las funcionalidades de estos equipos, que es mucho el tráfico que están manejando. Entonces, esa es mi recomendación. Ahí donde yo te digo, pues, ten otras interfaces de respaldo, pues, por si algo, ¿no? Ah, que entonces, yo qué hago solamente en el switch, en ruto, hacia la otra interfaz y ya, se acabó el problema. ¿Qué más en crecimiento se puede llegar a presentar? El disco duro es muy importante porque el disco duro sufre. Realmente un disco duro convencional de una casa, de un computador convencional no aguanta. Toca ya efectivamente un disco duro en estado sólido. Si queremos mayor velocidad, necesitamos un disco duro en estado sólido con mayores capacidades. Un disco duro ya empresarial lo soporta una OVAR convencional. Pero si ya queremos algo más avanzado, nunca, mi recomendación es evitar los servidores para montar esos tipos de herramientas. De pronto una virtualización, sí, aunque yo no soy partidario de la virtualización de sistemas de seguridad informática, más que todo firewalls, pero si es un servidor donde tú vas a instalar el firewall, te soy sincero, instala lo mejor en un computador convencional, una workstation. ¿Por qué? Porque se va a subutilizar el servidor, ¿vale? Porque el servidor tiene una cantidad de cosas que el firewall en ese momento no va a utilizar. Entonces, si tienes un servidor y lo quieres utilizar para eso, lo puedes hacer, sí, efectivamente lo vas a poder hacer, pero sería subutilizar el servidor para algo que pronto no lo va a aprovechar toda cantidad de circuitería que ellos manejan. Es porque nosotros nos damos cuenta cuando destapamos realmente un FortiGate, por ejemplo, cuando destapamos un FortiGate, es más, el disco duro, el flash memory de ellos es muy pequeña, pero la velocidad de transferencia es muy amplia, muy alta. Entonces allí es donde nosotros decimos que si quieres mayor velocidad, una tarjeta M2 o una tarjeta NVMe para mayor velocidad de transferencia de datos, de logueo, más que todo de registros. Eso es lo que es muy importante. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, Hernán. Perfecto, sí, continuamos con las preguntas. Aquí tenemos algunas de ellas. Dame un minuto. Ok. Habrá que actualizar el firewall y configurar la calidad de servicio porque hablan de que se corta mucho la conexión. Sí, lamentablemente pienso de que el tema que vivimos es que las conexiones no sean muy estables. En tables es la mejora de IP tables. Sí, realmente tables también pasó a desaparecer, porque la que va a absorber todo eso, realmente son los mismos desarrolladores, va a absorber todo eso en las NF tables. Todo lo que van a absorber son las NF tables. Al futuro ya CentOS 9, Debian 11, ya van a empezar a integrar lo que son las NF tables. Realmente desde estas distribuciones que tenemos en este momento, ya están empezando a integrar esas NF tables. Pero IP tables y ED tables van a seguir soportándose, pues obviamente durante un largo tiempo hasta que se termine de hacer la migración. Un ejemplo claro fue con ifconfig, ¿no? Las anteriores configuraciones de las tarjetas de red. Ifconfig venía de hace mucho tiempo, pero desde Debian 6 se venía hablando que se iban a sacar por el comando IP. Y solamente desde el Debian 10, que fue el que salió hace poco, el año pasado digo, fue donde ya efectivamente se radicó, o sea, pasaron más de 10 años para terminar de acabar a ifconfig, ¿no? Aunque aún así se puede utilizar. Lo mismo va a pasar con IP tables y con EV tables, que va a ser reemplazada por NF table hacia futuro, pero acá hay una importancia que hay que aclarar. Esos son los backend. NF tables sigue siendo como IP tables y como EV tables va a seguir siendo el backend. ¿Listo? Por encima van a seguir habiendo los front-end, ¿cuáles son? Como UFW para distribuciones basadas en Debian, o Firewall, o UFW Firewall, y Firewall Daemon, o Firewall D, para distribuciones basadas en Red Hat. O sea, esos front-end van a seguir funcionando exactamente lo mismo. Ellos se van a encargar de convertir a las tablas que correspondan. Excelente. Por favor, avancemos. Bueno,
No, ya pues realmente esas son la última presentación, ya lo que venía era las preguntas, ya esas son las distintas distribuciones que nosotros vamos a estar en capacidad de manejar, o las que están integradas con las diferentes herramientas. Acá no incluí unas herramientas externas que pues vale la pena que le echen una ojeada, de pronto la consultan. Voy a acá un momentico, salirme acá la presentación. De pronto los conocerán realmente. Lo que es OpenBAS y AlienBAS, estos son complementos, ¿vale? Estos son herramientas de complementos. Esta principalmente AlienVault ya pasó a ser de pago, hay que buscar la versión, no sé, esta página es nueva, realmente la cambiaron. Esto nos va a permitir analizar los logs que nos envía el firewall. Todos los firewalls registran la información que les pasa a través de Syslog o RSyslog o Journal CTL, sea cual sea. Y se los envían a un sistema centralizado de registros, como por ejemplo AlienVault, que está enfocado a análisis de seguridad informática. Pero podemos tener otros netamente de registros de eventos y ya, no más. Pero este nos ayuda, realmente tenemos una gran ventaja que también nos ayuda a analizar vulnerabilidades que se pueden llegar a presentar. OpenBAS también lo mismo, recibe todos los servidores o recibe también el firewall y empieza a generarte de pronto el análisis de tráfico, principalmente. Te empieza también a hacer un análisis de tráfico y también al mismo tiempo esta herramienta nos va a permitir hacer un escaneo de vulnerabilidades que se hayan identificado. Ojo que esto es un escaneo de vulnerabilidad. Esto es lo primero que se hace en un análisis de hacking ético. Lo primero que uno envía es un análisis de vulnerabilidades para detectar lo principal. Después se hace unos pequeños ajustes, un segundo análisis, etcétera, ¿no? Pero esa es otra distribución. Los que manejan Kali Linux, esto ya viene instalado por defecto. AlienVault, no sé si viene instalado por defecto, realmente hace poco Kali. Pero eso también es una muy buena herramienta. Mucha ayuda de los logs. Los logs, muchachos y muchachas, y también mujeres, todos y todas, los logs son nuestros amigos, y más cuando son de bug, ¿vale? Los logs son nuestros amigos, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Pues realmente eso era el enfoque total. Pueden existir muchas más herramientas en el mercado que nos van a ayudar, por ejemplo. Hay algunos firewalls, lamentablemente estos no lo tienen de forma integrada. Yo sé que si PFSense tiene un pequeño módulo que se integra con Suricata y se integra con, ¿cómo es que se llama? Con Snort, que es de funciones de DLP, ¿cierto? Data Loss Prevention, para que las personas pues no vayan a enviar información a donde no debe ser. Eso obviamente lo puede hacer, lo hacen de mano con Snort y lo hacen de mano integrado con Snort y Suricata, que son reglas adicionales que cuando detecten cierto paquete que tiene ese tipo de información, asimismo, bloquee el tráfico y notifique a un usuario final o al usuario administrador diciendo, mira, están intentando sacar esta información de la empresa. Entonces ya son integraciones de DLP, hay un módulo de DLP que se pueden integrar para que pues obviamente no saquen información. No, realmente esto. La presentación, listo, o sea, ya están con las preguntas. No sé si hay alguna pregunta adicional, no Sí, tengo más que hablar. tenemos preguntas, Frank. Ok. De un espectador anónimo, nuevamente, ¿has tenido clientes en tu compañía que han decidido cambiar a nivel de redes y seguridad a soluciones Cisco, MikroTik, Palo Alto, Fortinet, Tenable, por soluciones open source? En caso de que sí, ¿cómo ha sido la transición y cómo ha sido la percepción de tus clientes? Bueno, hemos tenido varias experiencias. O sea, lo que entiendo la pregunta es que cómo se han comportado los clientes cuando hemos migrado de Sonywall a todas esas empresas de marca a soluciones open source, ¿correcto? Sí, básicamente está pidiendo como tu punto de vista de la percepción del cliente luego de haber migrado de una solución que ya tenía a una solución Vale. open source. Bueno, la primera percepción que tiene la área, hay diferentes percepciones. Son tres percepciones que se tienen. El área gerencial, ¿cierto? El área operativa, que son los usuarios finales, y la que más debemos de convencer nosotros es el área de tecnología, ¿cierto? ¿Qué pasa con esas tres áreas? El área gerencial lo ve bien. ¿Por qué? Porque le reduce costos de forma significativa. Casi un 70-80% se ahorra.
Entonces, el área gerencial y administrativa dice, excelente, es una buena solución. El área operacional normalmente no ve el cambio, no ve la afectación. En donde realmente está el problema, se presenta en tecnología. Debemos de convencerlos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos vienen de pasar de pronto de una solución, o hablar con de pronto de Sonywall, que fue la última que tuve así experiencia. En Sonywall ellos tenían todo pago. La reportería, los informes, el análisis de tráfico, todo, absolutamente todo de pago. Cuando se migró a Endian, esto, obviamente Endian no le manejaba un tema de reportería muy, muy agradable como si lo manejaba Sonywell, entonces allí empezaban los problemas. Obviamente nosotros ya le habíamos dicho y ya sabían, ya se había hecho la presentación, ya se había hecho el demo, ya sabían todo lo que se iba a hacer, pero lamentablemente se espera que se migre pues para empezar a encontrarle a alguno los pereques, los peros. Entonces, allí es donde está también la capacitación y qué es el alcance que uno va a tener. Y saber y ser muy claros con el alcance que se va a tener con la área de tecnología. Si la área de tecnología inicialmente te dice, no, yo quito solamente este reporte o este informe de tráfico, nada más que te los va integrado con el Endian, pero después te salen que necesitan esto, X, Y, Z, X, o sea, el alcance lo modifican completamente, entonces ahí es donde uno viene y dice, ok, espérate un segundo, tú me pediste inicialmente esto y esto lo cumplimos, pero ahora me estás pidiendo esto, y que me dices que la anterior solución sí lo hacía, pero efectivamente es de pago, tú tienes que algo, te hagamos algo adicional, entonces ahí es, más que todo es el análisis de tráfico, entonces ahí es donde nosotros instalamos un NetApp, aparte, o sea, un NetApp dedicado para el análisis de tráfico, ahí sí les gustó la interfaz gráfica, ahí sí empezó a manejar ese tema, y pues obviamente a la gerencia no le gustó esto, porque pues se le aumentaron los costos, un poco los costos de implementación, dijeron, pero es que ustedes dijeron que sí lo tenía, sí, pero lo que el área de tecnología inicialmente nos pidió, nosotros nos regimos a lo que la área de tecnología nos pidió, ya después que pidieran otra cosa, que primero te pidieron un carro coupé y después te pidieron una camioneta 4x4, hey, es diferente, ¿no? Entonces, este pues cosas hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo nos ha ido al final al cabo la percepción? Después de pronto de ser muy claro, hay que ser muy claro desde el principio, la percepción final ha sido muy buena, porque ya cuando los administradores empiezan a utilizar la herramienta, empiezan a utilizar las soluciones open source, se dan cuenta que están haciendo exactamente lo mismo que hacían con la otra, pero a bajo costo, en pocas palabras, y cuentan con nosotros como un apoyo de nivel 2, o a veces hasta de nivel 3 del soporte. Algunos desconfían en el hecho porque el firewall o el equipo se supone, mire, tenemos estas alternativas y la gerencia dice, vámonos por el de menor costo y nos dicen, montemos una computadora convencional y después la tecnología dice, no, queremos una appliance y le decimos que la appliance vale $2,000, ahí es donde vienen los problemas. ¿Por qué? Porque hay no un problema para nosotros, sino un problema interno de la compañía, en donde tecnología le dice que quiere esto y gerencia dice que solamente hay presupuesto para esto. Así es, entonces ahí es donde tecnología dice, si ustedes implementan eso, nosotros no nos hacemos responsables, pasa esto, aquello, ta, ta, ta. Entonces ahí es donde gerencia nos dice a nosotros, Fran, usted nos garantiza que va a funcionar, y nosotros pues debemos de hacer los análisis y el estudio previo para hacer la implementación. Entonces hay que ser muy transparentes, hay que tener todo muy documentado, hay que hacer un levantamiento de información muy a detalle para saber si se migra o no se migra y pues obviamente todo estén alineados, porque si internamente entre las áreas no están alineados, tenlo por seguro que va a haber problemas. Pero si todos después están alineados, tenlo por seguro que la transición y la percepción que tienen los usuarios, todos los usuarios, va a ser satisfactoria. Excelente. Ricardo A. pregunta, ¿cómo nos recomiendas seguir ese camino de seguridad en Linux? ¿Qué hacer o qué cursos o certificaciones nos recomendarían para no perdernos en el camino y no tratar de abarcar todo y volvernos locos? Bueno, realmente a nivel de redes, lo principal, sí, efectivamente la curva de aprendizaje sería aprender lo básico de redes. Ahí está Cisco, está Juniper, está Huawei con sus diferentes cursos. Aprender las básicas, aprender temas de redes básicos, modelo OSI, cómo se comporta la paquetería en el modelo OSI,
ir escalando, después pasar a Linux, a un tema de Linux, pues a nivel de administración de servidores, y después ya sí pasar a un sistema de seguridad informática que pues ya es de acuerdo a nuestras necesidades, ir aprendiendo. Aprender lo que dijimos, aprender de este tipo de soluciones, aprender toda esta línea. Después de aprender Linux y aprender ese tipo de soluciones, cómo se manejan, e ir practicando. Nosotros somos muy el hecho de que también la teoría es muy importante, pero la práctica también es muy importante. Practicar, practicar, practicar con base en la teoría. ¿Vale? Entonces, ya después vamos y nos pasamos a cada una de esas soluciones, aprendemos a cada una de esas soluciones. Esto es lo que debemos de aprender también a nivel de redes de Linux. Porque una cosa es aprender de administración de servidores de GNU Linux y otra cosa es aprender de administración de redes de Linux. Y vamos avanzando. Y ya por último, si sí apuntamos a soluciones que nos hagan la vida más fácil. Porque no digo que vayamos de una vez a un NVIDIA, no vayamos de una vez a un pfSense, porque si se nos va a presentar un problema, ténganlo por seguro que no vamos a entender qué es lo que está pasando. Sí, es porque aprendimos directamente esto y no pasamos por todo esto, no analizamos tráfico, no sabemos cómo se comporta un paquete. Y ese ya sería como el tope. Y no solamente para esto, no solamente para Linux, no solamente para redes de Linux, sino que sabemos que en el mercado muchas empresas de renombre utilizan el kernel de Linux. Así que es muy probable que los comandos que aprendas acá y estas interfaces, estos comandos que también aprendas acá, te van a servir para administrar ese tipo de soluciones comerciales que se basan en Linux, ¿no? Entonces, es muy importante seguir toda esta línea y ya después obviamente nos vamos a una marca, a un firewall open source, a un firewall de pago del mercado. Ok. Jonathan García pregunta, cuando te refieres a ponerlo en producción en cluster, ¿te refieres a instalarlo en Proxmox? Bueno, no, realmente es, bueno, eso depende de cómo lo queramos analizar. Nosotros podemos montar un clúster de firewalls divinamente, colocar cuatro o cinco equipos ahí funcionando en clúster. Con balanceador de cargas y todo eso. O pues sí, si tú quieres montar en Prosmos, un Prosmos dedicado para seguridad informática, también lo puedes hacer si así lo deseas, ¿no? Se puede manejar de esa forma. Pero ya es como yo lo quiera manejar. Realmente yo soy muy dado a los firewalls físicos. Yo no soy muy dado a los firewalls virtuales porque si vulneran el firewall, se saltan al Prosmos o se saltan al virtualizador o al hipervisor. Ya ha pasado, ya se han saltado el de Zen Server, ya se lo saltaron, el hipervisor ya lo saltaron. El de VMware también se lo han saltado, el de Prosmos también se lo han saltado, el Hyper-V también se han saltado los virtualizadores, los sandbox. Entonces, si pasa eso, pues solamente saltan al virtualizador y pueden tener acceso a todas las demás máquinas virtuales. Yo a veces no soy muy dado en ese sentido utilizar ese tipo de virtualización. Cuando hablamos de clúster, es montar varios equipos físicos de Endian o de XYZ solución y que obviamente esos equipos tengan capacidad de funcionar de esa manera. Y ya, eso realmente es lo cuando yo hablo de clúster principalmente. Perfecto. Antonio Mendoza nos pregunta, ¿por dónde empezar? ¿Por qué distribución? Requisitos y los beneficios, por favor, de llevar Linux o ser LPIC. Me refiero a que se refiere a Linux Professional Institute Certified. Bueno, pues llevar una certificación de Linux de Linux Professional Institute ya es esto, te va a dar más canchas, ¿cierto? O sea, tú puedes tener el conocimiento, pero la certificación es lo que te da y te abre las puertas, realmente. Yo en mi momento cuando fui certificado, después pasé a las diferentes certificaciones, hoy en día ya no tengo las certificaciones avaladas, o sea, ya se me vencieron realmente, tengo que volverlas a retomar. Porque a nivel empresarial, tú puedes saber, puedes tener renombre y todo eso, pero lo que te piden al fin y al cabo es la certificación, en pocas palabras. Dicen, ¿estás certificado o no estás certificado? ¿Por dónde empezar? Como les menciono, ya si hablamos de GNU Linux, ¿por dónde empezar? Por Debian, por CentOS, por Red Hat, cualquiera de las distribuciones, puedes empezar a manejarlo. Como te mencionaba, tenemos unos cursos completamente gratuitos en nuestro canal de YouTube, voy acá a mostrarlo. Sí, con la autorización de Hernán, ¿puedo, Hernán? Sí, adelante, adelante. Un momentico aquí a abrir, cerramos esto, esto ya no es necesario. Por ejemplo, mira, acá nosotros estamos sacando, por mi parte estoy publicando un curso de LPIC Essentials,
¿cierto? Acá hay unos cursos completamente gratuitos de GNU Linux donde tú vas a poder realmente esto aprender, un curso básico, un curso medio, algunos servicios. Este curso ya está enfocado netamente en la certificación, con base en el temario en la certificación. Este es el Epic Essentials. Hay unos cursos de usuario básico. O sea, si no, nunca has tenido un acceso a un computador y no tienes acceso, no tienes experiencia con Linux, ¿dónde está? Creo que está por acá. Bueno, ¿dónde está? Curso básico de GNU Linux para usuario final, son dos, solamente 10 videos. Si nunca has tenido una experiencia con Linux, acá lo vas a poder aprender netamente gráfico, no te vayas a asustar, es netamente gráfico. Ya acá es, efectivamente empezamos a utilizar interfaz gráfica y comando y línea de comandos, y pues en el curso gratuito que tenemos por acá abajo, curso básico de Linux y curso medio de Linux, pues ya efectivamente ya es netamente consola. Entonces esa sería la curva que deberías de seguir. Pues y después obviamente poder rendir, que realmente te recomiendo que pases toda esa línea y después puedes rendir realmente el examen de certificación del Epic Essentials. Si estás en Bogotá, Colombia, o si estás en Colombia, nosotros somos partner silver del Epic Essentials y te puedes comprar el examen de certificación para rendirlo, ¿vale? Perfecto. Diego Forihua. OpenBAS no es ahora GVM. OpenBAS no es ahora GM, pues tengo que consultarlo, tengo que mirar la documentación de ellos directamente o la información de ellos, porque hace rato, como les menciono, no las volví a tocar. Pero no sé, sinceramente, si me corchaste. Tranquilo, que le podemos responder luego cuando tengamos algo más concreto. Jumber Alejandro pregunta, ¿dónde podemos descargar la grabación del webinar? Saludos desde Ecuador. Las grabaciones de todos los webinars lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, donde se almacenan todas las sesiones de webinar que realizamos en español. John Ruiz, el NTOP, ¿qué tipo de solución es? Vi el logo, pero no escuché a qué rama pertenecía. NTOP simplemente se basa en análisis de tráfico. ¿Listo? Él solamente te dice cuál computadora está conectando a dónde, cuál es la página que más consumen, cuál es la aplicación que más consumen, quién es el usuario que más está utilizando el ancho de banda, ese usuario ha utilizado 20 gigas de ancho de banda, ese otro ha utilizado 1 mega, y bueno, esa es la función principalmente en NTOP, hacer un análisis de tráfico. Perfecto. ¿Cuántas preguntas son del LPIC-1? ¿Ya hay simuladores que sean los más reales al de la certificación? Camilo Castro. Bueno, realmente las preguntas del LPIC-1 son, no las puedo decir, son realmente muchas, tanto prácticas como teóricas. ¿Cómo fue la segunda parte de la pregunta? ¿Hay simuladores que sean los más reales al de la certificación? Y pues por la misma confidencialidad, porque pues obviamente no se pueden publicar las preguntas de que se manejan allí, los simuladores que tú encuentras en línea son completamente basados en el temario, ¿vale? Pero el examen de certificación puede cambiar de pronto el modelo de la pregunta, ¿listo? O sea, la pregunta que tú vas a encontrar en los simuladores no es la misma que vas a encontrar en el examen como tal. Así que es muy importante que aún así estudies, mantengas estudiando y no bases tus conocimientos en un simple simulador. Ok, aquí voy a solamente a redondear tu respuesta para ayudar a Camilo Castro. Referente a las preguntas del EPIC 1, son 60 preguntas y se responden en 90 minutos. Los simuladores que existen al día de hoy, que están disponibles de manera gratuita y otras de pago, yo recomendaría que se fijen en la versión que van a tomar el examen versus la versión con la que se fue diseñada ese simulador. Hay simuladores que están en línea que están basadas en los kernels iniciales de Linux, la versión 0, la versión 1. Entonces, esos simuladores lo que te podrían dar al final como un estudiante es un falso positivo,
porque la pregunta que para ese examen de simulador aparece como verdadera o cierta, es muy probable que cuando ustedes hagan en la práctica en sus distribuciones que tienen instaladas, sea otro tipo de respuesta. Por decir algo, antes usaban los servicios, se usaba service para poder levantar, parar o un servicio. Ahora se utiliza System CTL. Y detalles como eso, son detalles que se tiene que ver muy bien qué tipo de kernel se va a utilizar. Los exámenes de Linux Professional Institute están basados siempre, se vienen actualizando constantemente y siempre buscando el estándar que existe en el tema de Linux. Los kernels que utilizamos son los más recientes y no estamos con ninguna distribución en especial. Solamente esto es lo que te puede ayudar Camilo Castro. Okay. Diego Forigua hizo una pregunta. Si tengo el LPI 101 4.0, ¿puedo hacer el 102 5.0? Sí, sin ningún problema. El examen puedes darlo en la versión que está disponible en este momento. Tenemos luego una pregunta de Jonathan García. ¿El examen LPIC 1 ya está online? Ahí también te ayudo, Frank. Sí, a partir del 1 de junio estamos brindando los exámenes de LPIC, el Linux Essential y el LPIC 1 en línea a través de nuestro socio PersonView. Los exámenes van a poder rendir todos los candidatos desde sus hogares. Hay una secuencia de protocolos que hay que seguir para poder mantener la seguridad del examen y en este momento va a estar disponible solo en idioma inglés. Estamos trabajando para tenerlo disponible en idioma español y esperemos pronto tenerlo ya disponible. Leo Daniel, ¿hay algún cuadrante tipo Gartner u otro que muestre los top firewall o qué otra comparativa o análisis recomiendas? Bueno, Gartner, para estar allí, como sabrás, hay que pagar. ¿Cierto? Lamentablemente, las comparativas que tú encuentras en línea a veces no son muy fehacientes a la última versión que está en el mercado de la solución. Entonces, mi recomendación y mi observación siempre va a ser, prueba, monta tu propio laboratorio. ¿Listo? No te bases en lo que digan, porque yo puedo haber pagado $20,000 a Gartner para que hagan análisis de mi propia plataforma y ellos antes de publicarlo me dicen que tengo que mejorar en comparación a las otras soluciones. Entonces, la mejor comparativa que puedes hacer es montando tu propio laboratorio. Perfecto. Sí, Humberto Alcázar, ¿existe alguna web para hacer un test de examen LPI? Realmente yo no conozco alguna, no sé si tú conoces alguna, Hernán, ya de rato no... No busco ese. No, tipo de... como le dije al inicio, o sea, de la pregunta de los simuladores, nosotros estamos libres para que todos hagan, puedan colocar los simuladores. No hay ningún simulador al día de hoy que esté avalado por el LPI, pero también dejamos la libertad como para que el que quiera formar y poner test en línea lo pueda realizar. Por parte de LPI, no tiene ningún simulador autorizado. No existe ningún aval por ningún tipo de simulador que esté colocado en internet. Son acciones independientes, voluntarias, que hacen la comunidad para poder ayudar a personas a que puedan tener mayor seguridad en el examen. Bien, el espectador anónimo, ¿cuál es más recomendable a nivel profesional y o nivel de mercado para especialistas de TI? ¿LPI o RHCE? ¿Cómo? ¿No me mete la pregunta? ¿Cuál es más recomendable a nivel profesional y o a nivel de mercado para especialistas de TI? ¿LPI o RHCE? Si tu enfoque va a ser administrar servidores Red Hat, netamente Red Hat, el RHCE. Pero si tu enfoque va a ser administrar diferentes tipos de distribuciones, en la que está más enfocada ella es LPI.
Perfecto. Entonces, solamente para poder darle al lector anónimo una información un poco más amplia, quizás. No es que cuál es más recomendable, creo que es la pregunta. Lo que nosotros podemos decir desde el EPI es que nosotros tenemos mucha vinculación con las comunidades. Nuestra certificación es la base para otras certificaciones. Por ejemplo, lo hacíamos con CompTIA. Hoy día estamos en un partnership con SUSE, en el cual estamos unidos para poder tener esta primera capa de entrenamientos y que pueda ser realmente una certificación válida. Hay que tener la diferencia entre las certificaciones que estén en el mercado, es que la certificación del EPI es agnóstica a la distribución o a alguna marca. Nosotros no representamos a ninguna marca. Nuestras certificaciones están basadas más en que puedan las personas aprender sobre todas las distribuciones de Linux que pueden existir en el mercado, para que al mundo real, al mundo de hoy, esto puedan tener una granja de servidores con varias distribuciones, que es lo que sucede al día de hoy. Tenemos muchas distribuciones en nuestras empresas. Y no necesariamente existe una en especial. Entonces, nuestras certificaciones están basadas en los componentes de RPM y en los puntos DEF, que son los más populares. La finalidad es que las personas que puedan certificar bajo nuestra certificación puedan tener un concepto bastante amplio y práctico de cómo solucionar problemas que se puedan enfrentar o cómo poner soluciones en granjas de servidores que son mixtas, que es lo que se va a enfrentar realmente una persona que esté en un centro de datos o haciendo temas de soluciones basadas en desarrollo o administración de sistemas operativos. ¿Ok? Luego tengo a Diego Forigua, dice, respecto al idioma, yo hice el 101 en español y fue caótico, ya que la traducción es... Fue caótico, ya la traducción es buena y confiable actualmente. Sí, actualmente las traducciones que se hacen en español están siempre evaluadas y pasan por un testing previo a sacarlo. O sea, entonces garantizamos que las preguntas van acorde a lo que uno va a entender realmente. Creo que hasta aquí voy a mirar simplemente si es que tenemos alguna pregunta más en Facebook. En Facebook tenemos a Fran. ¿Puedes Sí. informar más acerca del convenio o la integración con LPI? ¿Brindan capacitaciones, certificaciones, algo más? Recién entro al live. No te preocupes, sí, efectivamente nosotros como partner Silver del EPIC estamos en capacidad de brindar capacitación y certificación. Principalmente en este momento estamos enfocándonos a lo que es el EPIC Essentials y el EPIC 1, principalmente en esto, más adelante de pronto las otras certificaciones, pero sí, realmente como les mencionaba anteriormente, en nuestro canal de YouTube puedes encontrar esto, el contenido gratuito que estamos publicando, iniciando con el EPIC Essentials, y ya después vamos a publicar más adelante lo que es el curso para el examen del EPIC 1. En sus dos códigos de exámenes. Pero si estamos en capacidad de eso. Ah, o Excelente. importante, antes que me olvide, esto para Colombia, ¿no? Excelente. Muy bien, Fran, muchas gracias por la información que nos has brindado el día de hoy. Fran, ¿algo que agregar antes de dar por finalizado el webinar? No, nada más que cualquier duda, pregunta, inquietud, ya saben, nosotros tenemos un canal en Telegram también que se llama Sugi Community, en nuestro canal de YouTube también pueden hacer las diferentes consultas que ustedes consideren pertinentes. Nosotros estamos más que todo, o por mi parte, estoy más que todo apoyando a la comunidad de Sugi en el Telegram, así que los invito realmente a que se unan. En Telegram es súper sencillo, ya lo anoto acá, ah, creo que yo lo tengo acá en la página, entonces acá lo pueden escanear. Si quieren, ahí con el celular o algo, si tienen, acá lo pueden escanear y van a encontrar todas las redes sociales de nosotros. O en su defecto, acá en la página web también pueden unirse al Telegram que está allí también publicado. Perfecto.
Solamente queda mencionar que seguimos con la serie de webinars. Tenemos la próxima semana, espero que se puedan inscribir acerca con el tema de, denme un segundo, 15, el 22 de mayo, tenemos CE Linux, mitos y realidades referente a estos temas de seguridad. Igualmente, comentarles que para la semana del 17 al 21 de junio, junto a Open Expo, vamos a realizar un track de conferencias, la cual le hemos denominado Charlando con Expertux. Igual esa información será publicada en nuestra página web. Síganos por nuestra página web, por Facebook, Instagram y todas nuestras redes sociales. Bueno, gracias a todos los que se unieron el día de hoy. Enviaremos una breve evaluación, la grabación de la presentación y las diapositivas e información de contacto si tienen alguna pregunta de seguimiento para mí o para Frank. Gracias a todos, los invitamos a nuestros próximos webinars. Entren a nuestra página web. Dentro de la página web van a encontrar los webinars en español. Tengan un maravilloso día. Nos vemos pronto. Gracias.